Porque amigos de Poker Sport Radio, continuamos aquí con el profe Litva, que estamos hablando del tilt y las diferentes causas y efectos justamente que esta palabra, o mejor dicho, esta sensación, situación genera, ¿no? Hablábamos de quizá del bad beat. Así es. Hablábamos de, bueno... De lo que hablábamos. De lo que hablábamos, ¿no? Sobre el tip de este desgano, de este regalar fichas, de esta desconcentración constante. Así y él, me quiero ir. Se termine todo. Sí, a la mierda. A la mierda. Me voy a otra cosa. Y por suerte en casa está mi mujer que le puedo gritar, claro. Pegar, etc. y con algo hay que agarrarse. Sí, no le pegue, por favor. Terminando el primer tipo de tilde de la injusticia, lo que tenemos que tener claro es que en el póker no hay justicia, pero no hay justicia en una mano. Claro. El póker es un juego de información incompleta y donde un resultado siempre, si salvo que tengamos las notes, el resultado siempre puede ser el menos esperado, claro. Pero que está en la serie. Entonces, alguna vez se tiene que dar. Bueno, se dio justo en eso, pero a largo plazo la matemática es justa. Bien. Así que no hay remedio. Sí. Así que tranquilidad y esperar que la matemática se cumpla. Bien. El segundo tipo de tilt, según las causas, es el que se llama el tilt de la venganza. El tilt de la venganza es, en realidad, lo mismo. Es igual, pero cuando un determinado jugador, y si es fish peor, nos ganó más de una vez. Y si nos ganó mal más de una vez, con más razón. Nos desestabilizamos, pero nos enfocamos en ese tipo. Le queremos ganar, claro. Es decir, la reacción es que le queremos ganar a toda costa. Y cuando nosotros queremos en el póker ganar a toda costa a uno... Nos perdemos de ocho. Muy bien. ¡Claro! Nos perdemos de ocho. Claro. O en realidad, hay ocho pescadores, claro, que nos van a pescar en cualquier momento porque nos convertimos en un pescado. Exacto. Entonces... Nunca en el póker, ni cuando estamos estabilizados, ni cuando estamos desestabilizados, con tilt, nunca enfoquemos contra uno. El póker es un juego contra toda la mesa. Tercer tipo de tilt. Cuando dice contra toda la mesa, el dealer no tiene nada que ver. Ah, sí. Ok, no tiene nada que ver en todo esto. Sí. El tercer tipo de tilt es lo que se llama el tilt de manual. ¿Qué es el tilt del manual? Es el tilt que... se produce en realidad no por una injusticia, por un bad beat, por una mala racha. No, se produce por aburrimiento, por cansancio, por desconcentración. Y no es un descontrol emocional, pero sí, claro, es un factor que hace que no juguemos bien, que juguemos sin pensar, que juguemos irracionalmente. Y entonces ahí, ¿por qué se lo llama de manual? Porque normalmente el jugador que está cansado, desganado, aburrido, juega como con el manual. No analiza la jugada, juega siempre igual, juega como inclusive pudo haber aprendido mal. Es decir, cuando digo aprendido mal, digo aprendió a jugar con fórmulas. Claro. Entonces, esto hay que evitarlo. El póker, especialmente cuando jugamos competencia, es para estar concentrado permanentemente. Claro, aparte me imagino también que eso lleva a que la otra persona nos lea y nuevamente nos transformamos en un pescado. Es decir, cuando empezamos a jugar con el manual, perdimos. Claro. No hay ninguna posibilidad, especialmente si estamos en una competencia de cierto nivel. Claro. Entonces, eso también produce un descontrol que no se manifiesta en una situación de emocional, de desequilibrio, etcétera, pero se manifiesta al contrario, con un aplacamiento, claro, de las emociones y de las ganas de jugar, del ánimo, etcétera. Uno se puede ganar una competencia si uno no tiene ánimo, claro, si no tiene ansia de gloria. Exacto. Se sube al ring, no tiene ansia de gloria, lo noquea en el primer round, claro, por más que usted sea bueno. Si está desconcentrado, por más que sea en mano de piedra Durán, le van a dar... Sí, le van a dar un cachetazo y otra cosa. Tal cual. Bueno, para tratar de llegar. Cuarto tipo de tilt. El tilt del error. ¿Qué es el tilt del error? El tilt del error, en realidad, aparece cuando hay una sucesión de errores. ¿El primer error cuál es? Sentarse a jugar cuando uno no tiene la capacidad de aceptar los errores. Claro. Ese es el primer gran error. El segundo error es la aparición de un error. Claro. Es decir, una mala jugada.
cuando uno no tiene capacidad de aceptar el error más. Y aparece el error, claro. ¿Qué es lo que sigue? Un error peor. Y otro error peor, porque comienza la desestabilización. Lleva la debacle. Y entramos en el abismo de la debacle. Exacto. Así de simple. Moraleja, somos seres humanos. Errar es humano, perdonar es divino. Uh-huh. Perdonémonos. Claro. Todos nos equivocamos. Quien crea que no puede equivocarse, no puede jugar ni al póker ni a nada. Ni a nada, claro. Ni a nada. Lo que pasa es que es muy difícil tener ese esa, digamos, ¿cómo se puede? Esa capacidad, ¿no? Que de levantarse, quizá ir a dar una vuelta, irse a tomar un vaso de agua, relajarse y volver otra vez al sí. ruedo, ¿no? Como ocurre en todos los deportes, sí. Mago. Como ocurre en todos los deportes. Mm. Federer se pone loco porque la pelota le picó, el passing que le tiró Nadal le picó un milímetro adentro de la línea, cuando él había hecho una jugada monstruosa y con eso se desestabiliza, o peor en este caso, hace él un passing y sale, se equivoca, tiene un error, sale un centímetro afuera y se desestabiliza, no sería Federer. Claro. Bueno, esto pasa con todo. Sí, esto pasa con todo. Y esto forma parte de algo que también está en el libro, que es muy interesante, honestamente, que se llama Psicología del Deporte. La psicología del deporte es una rama especial de la psicología que se ocupa de deportistas, no de chiflados como nosotros, sino de preparar la mente del deportista para superar las situaciones conflictivas y para tener capacidad de automotivación. Que todos tienen, ¿eh? Los grandes deportistas, y digo, por ahí el fútbol, que es lo más, quizá acá lo más pasional. Todo equipo, todo club de fútbol tiene un psicólogo para el deporte, ¿no? Y los de deportes individuales, todos. Todos, claro. En el libro mencionamos las experiencias de Federer, las experiencias de Nadal, las experiencias de Agassi, las experiencias de Schumacher, la experiencia de Moneymaker, la experiencia de Phil Hellmuth, claro. Y la experiencia de Fabián Ortiz, que también pasó por esta cosa que claro. No lo sabe nadie, es primicia. Él no lo había dicho nunca. Y nos lo comentó a nosotros y obviamente pusimos la experiencia de Fabián Ortiz también. Es muy interesante el tema. Muy interesante. Bien. Muy interesante. Bien. Quinto tipo de tilt. Uh-huh. Este es más sofisticado por el nombre, ¿no? Se llama Entitlement Tilt. ¿Qué es el Entitlement Tilt? Es el tilt de el derecho adquirido. El tilt de soy extraordinario. Y si soy extraordinario, no puedo perder. Claro. Si creo que, porque estudié toda mi vida, porque jugué toda mi vida, porque gané mucho, esto ya me da derecho a ganar en el póker, estamos liquidados. Estamos fritos. Entonces, el entitlement tilt es muy parecido al del error, pero peor todavía. Es decir, en este caso, el sujeto que entra en este estado es porque tiene mucho menos capacidad de aceptar, no el error, sino que de repente él puede llegar a perder. Entonces, claro, pierde y chao, a la miércoles. Se va al abismo de la debacle. Nuevamente caemos en la debacle. Lo peor del caso es que como no podemos aceptar este tipo de situaciones, es muy común, porque esto es muy común, que le empecemos a echar la culpa a cualquier cosa. Generalmente al software si jugamos online. Y si no... Bueno, a la sala también, ¿no? Que está rigue de la sala, pasado por acá. Exacto. Si jugamos en vivo, el dealer. Sí, claro. No tiene nada que ver. La moza que nos sirvió. Y cualquiera, claro. Pero nunca nosotros. Claro. Porque somos unos genios. No tenemos autoevaluación. Muchachos. Humildad. Humildad. Muy bien. Coincido, exacto. Humildad. Dejémoslo jorobar. Sí, sí, sí. No podemos equivocar nosotros. También. Todos. Inclusive los genios. Sí, sí. Yo me equivoqué mil veces. Claro. ¿Te gustó esa? Se equivocó y ganó en Miami. Ahí está. Bien. Sexto til, el til de la ansiedad. ¿Qué se tiene que ver, me imagino, con el del aburrimiento?
No. No. Este es otro. Si no, sería el del aburrimiento. Ajá, claro. El claro. tilt de la ansiedad es el tilt, un tilt que aparece fundamentalmente después de la experiencia de Chris Moneymaker. Cuando Chris Moneymaker, para los que no lo conocen, un contador público, como yo en este caso, que tenía un pasar muy simple, clasifica a la serie final de la WSOP con un free roll, perdón, con un pequeño torneo de $40, llega, juega la final y gana, y se gana 10, 12 millones de dólares. Sí. A partir de ese momento aparece un fenómeno en el mundo, es decir, la creencia de que podemos vivir del póker y que todos podemos hacer plata de la noche a la mañana. Y muchos jóvenes, especialmente, se volcaron al estudio, al análisis, a la experiencia, a jugar como pro o semi-pro, online o en vivo, con la esperanza de hacerse ricos como Moneymaker. No, muchacho. ¿Usted cree que puede? No. Entonces, la ansiedad de no lograrlo hace que entre en el tilt y, obviamente, también debacle. Y a esta gente hay que recordarles lo que siempre decimos acá. En el póker se pierde mucho más de lo que se gana. Alguien dijo, y lo voy a leer. Bueno. El póker es la manera más difícil de obtener dinero fácil. Claro. No tenga duda. Sí. Porque en el póker se pierde más de lo que se gana. Alguna vez damos el batacazo, pero en un torneo gana el 10% de la gente y del 10%... los que realmente cobran son los primeros. Claro. Entonces son muy pocos los que ganan. El día que demos el batacazo, damos el batacazo. Pero no podemos estar ansiosos de dar ese batacazo y entrar en desequilibrio porque no lo damos. Dos jugadores que han pasado por acá, entre los tantos, desde los cientos y cientos y cientos que han pasado. Bueno, Damián Salas, hablando de esto, era ver que uno puede ganar, ¿no? Porque él obviamente ahora está con las redes sociales y uno ve lo que gana o lo que he puesto, pero también hay una inversión muy grande. Tal cual. Y la segunda, que siempre me ha quedado esto, que es cuando estuvo Copani acá en nuestros estudios, Juancito, que fue, que dijo, mis amigos me piden a que le enseñe a jugar al póker, entonces le preguntaba para qué, si para jugar al póker o para ganar plata. Tal obviamente cual. Que el 70% era para ganar plata. Bueno, no. Tal cual. Phil Hellmuth dice, no. Phil Hellmuth dice que, en su libro, que si tu objetivo es ganar dinero, no juegues al póker. Claro. Textual. Y obviamente, yo digo exactamente lo mismo. Si el objetivo es ganar dinero, estudiemos, vayamos a trabajar. Hagamos algo. El póker no es para ganar plata. El póker es un deporte. Claro. Como tal, cuando seamos profesionales, etcétera, podemos llegar a. O podemos pretender. Pero en los ámbitos normales, habituales, no. El ganar plata es una consecuencia, no es el objetivo. Claro. De ninguna manera. Y el que juega condicionado para ganar plata, pierde. Además, la mayoría pierde, como decíamos recién. Pero además, él tiene un condicionamiento adicional. Claro. Entonces, la ansiedad, el aburrimiento, etcétera, se potencia. Así que no. Gracias, profe. Como por siempre, favor. Qué placer nuevamente tenerlo acá. Bueno, después lo mismo de estos digo. Logros. Así que bueno, la verdad que es una alegría. Lo mismo digo, estar aquí con ustedes, con la gente del piso y fundamentalmente con la. Con la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Chao. Amigos, recuerden que en www.pensarpoker.com, la página del profe Litva, bueno, van a encontrar decenas, cientos de artículos, videos y demás. Y también está la biblioteca, que ya dentro de muy poco sale a la luz el nuevo libro, que obviamente lo vamos a estar presentando cuando ya vamos a estar dando la noticia, justamente cuando ya esté en ya esté ahí en la calle para poder comprarlo. Lo pueden comprar en las librerías, lo pueden comprar también a través de la página www.pensarpoker.com. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos mañana a partir de las 20:30 con esto que vimos en Smart Poker Sport Radio. Obviamente con más póker, bueno, más y más y más. Chau, que tengan muy buenas noches.